Buenas, estamos ya en Arnedo, a punto para empezar la ruta de los dinosaurios y esta edición es la edición número 20. Imaginaros el tiempo que hace que se hace esta ruta y la verdad es que ayer estuve un poco probando el terreno y es un terreno espectacular, con un final súper bonito, con unas sendas realmente húmedas, divertidas, donde te lo pasas muy bien. Y nada, faltan tres retoques, coger agua, coger los geles y pues, vamos a la salida. Estos cabrones están más finos. Ya verás, pedalear, pedalear. Mira este. Madre mía. Y ahora el otro. Vamos a fondo. Estamos con Carlos Coloma en la edición número 20 de la Ruta de los Dinosaurios. ¿Cuántas veces la has hecho, Carlos? Hacerla la he hecho dos veces, esta es la tercera y en este caso especial porque dice que es la 20, Ruta de los Dinosaurios, y especial porque es el homenaje al gran Tommy Miser, que no sabe importancia, pero que bueno, su palmarés y su forma de contagiar competición y buen humor lo hace que todavía esté en la brecha a día de hoy y lo que le queda, así que encantado estar contigo. Y yo contigo, porque el señor medalla olímpica, ¿sabes? Aquí al lado hace nada y ya quedan solo dos años para la próxima, ¿no? De hecho, acabamos de empezar el 28 de mayo la clasificatoria para los Juegos Olímpicos, así que muy atentos porque en dos añitos volvemos a estar en Tokio. Queremos ver todos allí luchando otra vez por medallas y que el camino sea corto, porque cuando esperas un objetivo con muchas ganas se hace largo estos dos años, ¿eh? Sí, pero bueno, al final ya sabes que el ciclo olímpico es cuatro años en el que por medio, gracias a Dios, tenemos muchas copas del mundo, europeos, mundiales, que también es la cita que más nos gusta y la más importante de todas. Y la última carrera, por fin otra vez top 10, con ganas, con fuerza, motivado, y los próximos objetivos, ¿cuáles son? Pues muy bien, la verdad es que volver al top 10 es siempre muy ilusionante y motivador,
Semana que viene hacemos Sioter, la siguiente, la última superdistinción de Estella, y ya vuelve Copa del Mundo en Italia, en Italia, Valdisole y Andorra. A ver la gente si os animáis a ver la Copa del Mundo en Andorra, que falta un mes y seguro que va a haber batalla. Pues en Andorra va a estar Carlos, van a estar todos los españoles disputando, se necesita la afición a tope ahí gritando y animando, y yo estaré por allí también, si me queréis saludar, por allí también voy a estar. O sea que nos vemos allí, Carlos. Nos vemos en Andorra, entonces. Y vaya, un placer encontrarlo aquí, aparte el día nos ha acompañado perfecto, yo he podido ir primero en la carrera, que no me lo esperaba, y me lo he pasado súper bien, o sea que... Como un tío. Bueno, ya hemos terminado, ya estamos otra vez en el hotel. La prueba ha sido dura, larga, hemos tardado 2 horas 51 con 1800 metros de desnivel, 69 kilómetros. Realmente he ido sufriendo todo el rato, ha habido David que me ha llevado todo el rato collado, pero bueno, he disfrutado, me lo he pasado muy bien. La verdad es que los paisajes, la zona, las arboledas que había durante la prueba me han gustado muchísimo. Y al final, como yo siempre digo, las pruebas tienen que terminar bajando. Y esta terminaba bajando y con un sendero muy bonito. O sea que el año que viene os espero todos aquí, a la Ruta de los Dinosaurios. Y ya no sé qué más contaros. Nos han dado de comer, de beber, nos han tratado genial. Y encima me han hecho homenaje. O sea, no puedo pedir más. Así que nada, duchita y pa' casa. O sea que espero que os haya gustado y disfrutar del camino.